Bueno, las principales, como es de costumbre, ¿no? La elección de las reinas, reinas que son representativas de los barrios y centros poblados. Ya, tenemos ya la inscripción de alguna de las reinas. Y hay algo muy especial, ¿no? Que tenemos la participación de la policía, del ejército y organizaciones civiles, ya, los cuales prácticamente van a garantizar digamos, en un gráfico, ya, prácticamente la formalidad y evitar conflictos interiores, porque se reconoce, por supuesto, se reconoce la belleza de los disfraces que se exhiben en los carnavales. Pero también hay que reconocer la imprudencia de quienes entran ahí y malogran el orden. Entonces vamos a evitar con ello con una formación de que lo determinamos cordón de seguridad. La presentación de la ficha está programada para el día 10 del presente. Y bueno, con la presencia de todas las autoridades, la anuencia de las personas que tienen toda la buena voluntad, así mismo como la selección de la reina, ¿no? Se está dando a conocer la participación de todos los barrios, también de los centros poblados. O sea, hay una pequeña indiferencia de algunos sectores, pero vamos a actuar con los que están presentes, que con buena voluntad se están acercando. Nosotros prácticamente estamos muy bien, y estamos satisfechos de la presencia que van llegando hasta ahora mismo. Señores, miren, verdad es, no lo digo por quizás mucha ambición o por mucho sueño, por mucha ilusión, pero yo quisiera que Baño del Inca sea en verdad un capital, la capital chiquita del Baño del Inca, perdón, de la fiesta de carnaval cajamarquino. Si en verdad se lo conoce a Cajamarca como el departamento o el capital departamental de carnaval, mire, quisiera que Baño del Inca sea la esencia, el motor chiquito que conmueva, que sea un ejemplo para el resto de compromisos que tiene el departamento en sus distritos, en sus caseríos, en sus barrios y en sus centros poblados.